Muy buenas chicos, estamos en Exit VR. Es un juego de liminal space, de estos que los llaman, de espacios extraños en los que suceden anomalías. Y es la primera vez que juego un juego de este tipo. Se supone que tenemos que buscar anomalías o cambios según avanzamos por este pasillo. Pero no sé exactamente qué leches tengo que hacer. Solo avanzar e ir fijándonos en los detalles. Tenemos manos, podemos correr incluso. Da bastante mal rollo. No sé si hay terror en sí o es todo relacionado con el mal rollo que da. Si no nos damos cuenta de los cambios y de lo que sucede, pues podemos estar aquí dando vueltas eternas, pues eso, para siempre. Tengo los pelos de punta ahora mismo, no sé, me dan malas sensaciones, pero es que es un poco como que no tiene sentido nada. Vale, se le ha caído el móvil. O hemos hecho que se le caiga. No entiendo nada, estoy aquí atrapado. No pases por alto ninguna anomalía. Si encuentras alguna anomalía, date la vuelta inmediatamente. Si no encuentras ninguna, no te des la vuelta. Vale. Ok, vale, ya entiendo. O sea, tenemos... Cada vez que hay una anomalía, tenemos que irnos para atrás. He escuchado algo. Uf, qué miedo, tío. Si encuentras alguna anomalía, date la vuelta. Madre, qué... Oh, Dios, tío, qué mal rollo me da. No te des la vuelta, ¿vale? O sea, no nos demos la vuelta si no hay anomalía. Uf, fuera, 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 fuera. Anomalía, anomalía. El hombre va muy rápido. Corre, 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 corre. Vale, ok, perfecto. Hemos hecho la primera. Anomalía ninguna, ¿no? Por ahora. Los carteles. Vale. Todo esto está bien. El cartel de fumar ahí. No sé si estaba. Vale. Continuamos hacia adelante. La cámara estaba ahí. Seguimos, vale. Carteles, puertas. No veo ninguna anomalía. El hombre va igual. Continuamos. Ok. Parece que estamos avanzando. Vale. Esto sigue igual. Correcto. Miedo me da, me cago en la virgen. Voy cagado, ¿eh? Parece mentira, pero voy cagadísimo. Vale, planta 2. Seguimos. Hay que fijarse en los detalles, recordad. Ok. Todo bien. Todo correcto. Los carteles, las puertas. El hombre no hace nada raro. No deberíamos chocarnos con él para que no cause una anomalía. Todo esto sigue igual. Uf, ha habido una anomalía y no me he dado cuenta de cuál. Seguimos. ¿Qué anomalía hay aquí? Yo no veo ninguna anomalía. Cartel rojo, azul, amarillo, blanco, rosa, negro. Hostia puta, anomalía, 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 anomalía. Fuera, 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 fuera. ¡Puta madre! Vale. Vamos para adelante. Ninguna anomalía. Los carteles. Imagino que no serán tan cabrones de cambiar los carteles. La traducción o algo. Vale, seguimos. Piso 2, ok. Oh, 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 anomalía. El hombre ese es muy grande. Hostias. Qué mal rollo me da esto, tío. Vale, en principio ninguna anomalía. El tío va por su sitio. No hay nada raro. Que me
da mal rollo que flipas. Vale. Venga, 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 venga. Seguimos avanzando. Ok. Algo raro. No veo nada. Que me da un mal rollo. Corre, corre. No le mires, no le mires, no le mires. Vamos, vamos. Pues no me veis los pelos ahora mismo. Los tengo como escarpias, señores. Los tengo como escarpias. Qué mal rollo. Algo raro. Cartel. Salida. Ahí hay una cara ahí. Esa cara yo no sé si estaba, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. ¡Guau! Sí, era una anomalía. Era una anomalía. Vámonos. Ok. Esa cara, ya no hay nada. Los carteles. Vale, no noto nada raro. Ok. No. Venga, vale. Anomalía. ¡Ah! ¿Habéis visto eso? Joder, qué mal rollo. ¡Ah! Anomalía. Ninguna. Joder. Joder, quiero salir de aquí ya. Vámonos. Planta 3, tenemos que llegar a la 8. Es que son muchas. Anomalía. No veo anomalías, ¿eh? Creo. Vale, continuamos. ¡Hola, tío! ¿Qué anomalía hay aquí? No sé qué anomalía podría haber. El suelo. Eso es una anomalía. Eso es una anomalía. En el suelo había una anomalía. Sí. Es que a lo mejor puede ser que falten cosas en el techo, que cambien cosas en el suelo. Son cosas que te vas dando cuenta, una percepción muy pequeña, y ahora, por ejemplo, no me he dado cuenta. ¿Vale? Ninguna anomalía. Vamos a tirarle el móvil. ¿Vale? Ok. Creo que tenemos que probar a tirarle el móvil por si acaso. Hay alguna cosa rara. Han cambiado los carteles fuera. Vale, los carteles cambian, ¿eh? Muchas veces pueden ser los carteles. Yo aquí no veo nada raro ahora mismo. Oh, pa, 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 pa. Fuera, corre, corre, corre. Se ha abierto la puerta. ¡Ah! ¡Qué miedo! Me cago en Dios. ¡Ah! ¡Ah! Vale, nada raro. Gracias. Hostia, esto no. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vale. No se me quitan los pelos de escarpia, ¿eh? ¡Ah! Vámonos. Ok. Vale, creo que no hay nada raro. Creo. Tiene su bigote, su mierda. Vale. Vale, 4. ¡Fua! Chavales, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Es una experiencia cortita, pero mola disfrutar de esto, por así decirlo. Vale. Es un poco sufridera, pero tampoco da miedo por ahora. Pero da un mal rollo que flipas. Es una experiencia que mola vivir desde dentro.
Se nos ha escapado algo, se nos ha escapado algo. Me cago en la virgen. Se han movido esos ojos. Eso es la anomalía. Me cago en sus muertos. Míralo. Mira, 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 mira. ¿Ves? Ya no se mueven. Míralo, sí se mueven. ¡Qué hijos de puta! Anomalía, anomalía. Vámonos. Vale. ¿Alguna anomalía? Anomalía. Corre, 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 corre. ¡Corre! Joder, qué mal rollo. Vale. Despacito y con buena letra. Ahora. Todo bien. Nos vamos. Vale. No me jodas. ¡Qué leches! ¡Qué leches! Chavales, lo dejamos aquí. Tengo los pelos como escarpias. Es una experiencia cortita, como digo, hasta que seáis capaces de tener localizadas todas las anomalías. Pasan cosas súper raras, pueden cambiarte los carteles, pueden aparecer seres, pueden un montón de movidas raras, cosas que no te darás ni cuenta, como puede ser a lo mejor que te muevan las luces de arriba o que te aparezca una persona delante tuya o cosas así, ¿sabes? Entonces, bueno, a lo mejor si sois un poco susceptibles, no os recomiendo este juego, pero la verdad es que es una experiencia que está guay y mola. Son 7 pavos en la Store de Meta y nada, lo dejo por aquí. Suscribíos si os mola el contenido y bye bye.